Bienvenidos a todas y todos a este primer seminario o webinar del curso virtual avanzado sobre buenas prácticas en la aplicación de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Con este primer webinar de una serie de dos vamos a iniciar el módulo práctico de este curso y en esta ocasión lo vamos a centrar en el tema rural. Va a durar una hora y media, ya que hemos empezado puntuales, intentaremos terminar puntualmente. Estamos utilizando la plataforma Zoom. Si estáis escuchando es que no habéis tenido problemas en descargar. De todas formas, estaremos pendientes del correo electrónico en la dirección de soporte, en la que ya habéis recibido varios mails, por si alguien tuviera algún problema y quisiera decirnos no. De todas formas, esta plataforma, si veis en la barra de herramientas, tenéis un icono de un chat y podéis compartir con nosotros en cualquier momento cualquier problema que tengáis, a nosotros exclusivamente en el soporte, y si queréis hacer algún comentario que lo pueda compartir todo el mundo, todo el resto de participantes, pues lo hacéis en abierto, tenéis esa doble opción. Nosotros estaremos aquí pendientes de vuestros comentarios e intentaremos solucionarlo lo antes posible para que podáis todos estar en este webinar. Os pedimos, por favor, que silenciéis el micro y, si es posible, la cámara. Pensamos que no va a haber ningún problema, pero, como sabéis, siempre es mejor. No vamos a necesitarla en estos momentos. Con que veáis la pantalla, esta vez va a ser suficiente y quizás pueda darnos algún problema de conexión, aunque en principio no debería. Este primer webinar va a tener una presentación, va a incluir una presentación de 5 buenas prácticas y va a durar como una hora, y luego vamos a tener un espacio, la última media hora, para compartir comentarios, vuestras preguntas, etc. Así que mientras estamos haciendo la presentación, tenéis la oportunidad de ir escribiendo vuestros comentarios o preguntas en el chat. Y nosotros lo iremos gestionando de manera que cuando acabe las presentaciones podamos leerlas y compartirlas. Y así no esperamos que en el último momento, cuando ya hayamos terminado las presentaciones, pues que se acumulen, ¿no?, vuestras preguntas y que lleguen todas a la vez. Entonces nos ayudáis a gestionar las intervenciones y durante las presentaciones vuestros comentarios los vais poniendo en el chat. A ver, hay ruido de fondo, ¿alguien tiene encendido el micro? Os pedimos que lo reviséis, es un emoticono que es un micro, si lo pincháis encima y lo veis tachado, pues está ok. Para la próxima, es que estoy intentando meterlo en la sala, que no me sale. O sea, si acabo lo que estoy haciendo, sí. Vale. Si se oye alguien de vosotros, por favor revisad que el audio está apagado. En el micro vais a ver que el primero de los emoticons, de los iconos, es un micro que pone silenciar. Si pincháis encima, parece que así, de acuerdo. Bueno, volvemos al tema de las buenas prácticas. Nosotros entendemos como buena práctica no un ejemplo perfecto, integral, que podamos considerar como excelente en cuanto a los derechos humanos al agua de saneamiento, sino aquellos ejemplos en los que podemos destacar algún aspecto que de forma relevante contribuye a realizar en la práctica los derechos humanos al agua y al saneamiento. Lo que vamos en cada práctica es a centrarnos en ese aspecto que pensamos que es relevante y no quizás a contar en general pues el proyecto o la iniciativa que sea, ¿no? Nos interesan aspectos concretos que nos puedan dar pistas, nos puedan orientar a realizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Estas 5 prácticas que hemos elegido del ámbito rural, aunque una de ellas es ámbito general, pero necesitábamos incluirla, tienen mucho que ver, casi todas, con la cooperación española. Algunas de ellas están ejecutadas o han tenido intervención en el Fondo del Agua, tanto en la parte bilateral como multilateral, y otras han sido ejecutadas a través de ONGs, pero siempre al amparo de la cooperación española. Estas prácticas tienen que ver con diferentes ámbitos, espacios, que son imprescindibles a la hora de trabajar en derechos humanos. Todos estos ámbitos son importantes, pero ninguno de ellos, de forma independiente, puede asegurar, ¿no?, esa realización de los derechos humanos. Por lo tanto, tendremos que ir sumando
acciones en todos estos ámbitos para conseguir que sea una realidad. ¿Estos ámbitos cuáles son? En primer lugar, el ámbito de las políticas públicas. Aquí vamos a presentar la práctica de Ecuador. En segundo lugar, el desarrollo de instituciones que ayuden a llevar a la práctica y a dar sostenibilidad a esos marcos normativos. En este caso vamos a ver un espacio creado en Paraguay. También es importante a la hora de implementar proyectos, ¿no?, que tengamos en cuenta los aspectos de los derechos humanos. Eso lo estamos viendo, ¿no?, ahora en los foros que se están empezando a animar, y vemos referencias a proyectos concretos, intervenciones concretas que tienen que ver con aspectos relacionados con los derechos. En este caso, el proyecto que hemos seleccionado es en la zona rural en Bolivia, un programa de la cooperación española y del BID, y vamos a tratar concretamente los temas de género. Finalmente, tenemos dos iniciativas centradas en Nicaragua. Una de ellas es una herramienta de seguimiento, de monitoreo del estado de los derechos humanos, que también es otro de los ámbitos importantes, ¿no?, que nos tengamos herramientas que nos ayuden a saber cómo se están implementando los derechos, qué nos falta por hacer e identificar que no haya retrocesos. Y por último, también en Nicaragua, vamos a presentar una herramienta de capacitación. Es otro elemento importante, ¿no?, también para asegurarnos de que todos los actores tienen las capacidades o van adquiriendo las capacidades necesarias para garantizar la realización de los derechos. Como os he comentado, esto nos llevará aproximadamente una hora y después vamos a tener un momento también para los comentarios o preguntas que os surjan de estas partes. ¿Quiénes estamos aquí? No nos veis, pero nos oís. Vamos a estar Alberto Guijarro y yo, de Ongawa, haciendo las presentaciones, pero también nos va a acompañar Cristina Vela, que es la responsable de Ongawa de América Latina, y nos va a presentar las dos experiencias de Nicaragua. Y contamos también con el apoyo de Ángela, que va a responder a los comentarios que hagáis en el foro o a la dirección de correo de eventos, para ayudarnos a que todo esto pues salga lo mejor posible. Bueno, si os parece, empezamos ya con las buenas prácticas. Vamos a verlas todas continuadas, pero como os digo, tenéis el chat abierto para vuestra disposición desde ya, para que vayáis haciendo lo más sintéticamente posible, lo más claramente posible, vuestros comentarios o aportaciones que leeremos al final. Bueno, pues la primera práctica que hemos identificado es... tiene que ver con el marco normativo, concretamente en el ámbito de Ecuador. Hemos conocido esta práctica porque nos parece relevante que a la hora de impulsar iniciativas que vayan de la mano del marco de los derechos, bueno, pues que no olvidemos que también el ámbito legislativo, normativo, tiene un papel muy relevante. Y que incluso la propia cooperación española, las propias actores de la cooperación española pueden tener algún tipo de relación con el impulso y la promoción de este marco. De hecho, no en vano, pues en algunos casos, y luego quizás en la parte de la ronda de preguntas y comentarios, pues bueno, podremos compartir o podréis compartir algunas experiencias, si os parece, de situaciones concretas en las que la cooperación española o actores de la cooperación española hayan podido contribuir, ¿no?, al impulso de marcos favorecedores desde la óptica de los derechos al agua y al saneamiento. En el caso de Ecuador, la verdad es que por dar unas pinceladas, ¿no?, Ecuador ha realizado sin duda un gran esfuerzo en los últimos años para avanzar en un incremento de niveles de cobertura tanto en agua como en saneamiento. En el caso del agua estamos hablando de un 93% de cobertura, mientras en el saneamiento, siempre por detrás del agua, se está en el orden del 86% de cobertura. Pero sin embargo, lo que está claro es que todavía existen grandes retos pendientes, y de ahí que el marco normativo sea realmente un elemento impulsor que puede favorecer o no. En este caso, sí que entendemos que lo está favoreciendo, el avance hacia unos mayores niveles de servicio y de cobertura de acceso al agua y al saneamiento. Como siempre, en Ecuador, al igual que en otros muchos, en la mayor parte de regiones y países,
Es el ámbito rural el que está quedando más atrás y el que todavía concentra la mayor parte de los retos que quedan pendientes. Estamos hablando de una situación en Ecuador en la que todavía un 20% en general de la población carece de sistemas adecuados de acceso al agua y al saneamiento. Bien, ¿cuál es un poco este marco que nos parecía relevante compartir? Hay que tener en cuenta que Ecuador ha impulsado los derechos humanos desde hace ya varios años y digamos en el nivel más alto posible normativo. Concretamente, en la propia Constitución de Ecuador del año 2008 se reconoce el agua como un derecho humano. Esta Constitución tuvo un proceso participativo muy amplio y en el mismo, afortunadamente, se reconoció ese agua como derecho humano, incluso antes de que a nivel general, en el ámbito de Naciones Unidas, fuera reconocido como tal en el año 2010. Claro, esta consideración dentro de la propia Constitución ha favorecido luego un desarrollo normativo que siga siendo coherente, ¿no?, con este enfoque de derechos humanos. Tal es el caso de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que es del año 2014, y que se elaboró a través de un amplio también proceso participativo. Digamos que hubo una serie de consultas por todas las provincias del país, digamos, para mejorar un poco los diversos borradores que se fueron hasta el momento. Intentad, si me quedan, por favor, que si no, se os oye. Entonces, como decía, hasta el punto de que esta ley tuvo un proceso de consultas que dio lugar a del orden de 20 borradores para incorporar, digamos, las cuestiones que, bueno, pues, los actores del país. Esta ley orgánica reconoce el derecho al agua y el derecho al saneamiento como parte. Ambos están reconocidos en esta ley como exigibles, por tanto, aparece claro que son las autoridades correspondientes las que están obligadas de garantizar estos derechos. Esta ley también es interesante que prioriza, por supuesto, el consumo de agua para uso doméstico y personal por encima de otros usos, como puede ser el agrícola o el industrial. También incorpora cuestiones relevantes como puede ser el derecho a una cantidad vital gratuita de agua que puede estar sujeta a una tarifa mínima en el caso de agua tratada para asegurar la sostenibilidad de los sistemas. Esta ley también hace referencia explícita a una prohibición y una discriminación en relación con los derechos al agua y al saneamiento y que el acceso debe ser, o sea, que digamos que los servicios deben ser accesibles en condiciones de igualdad y con la calidad necesaria. También es relevante remarcar que esta ley hace referencia a que toda política de agua que se impulse en el país debe incluir una perspectiva de género, con lo cual esta ley está bastante alineada con estos requisitos, en este caso relacionados con las cuestiones de género que emanan de los derechos al agua y al saneamiento. Bien, como hemos dicho, se partió de la Constitución, de la cual derivó esta Ley Orgánica de Recursos Hídricos, pero de nuevo, bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, y en algunos de los foros de debate del curso lo hemos ido comentando, ¿no?, que hay veces, que, bueno, muchas veces que se considera que el marco de los derechos al agua y al saneamiento a veces parece como un marco meramente, o se interpreta como un marco meramente teórico y conceptual, pero sin embargo, digamos, el recorrido normativo que ha ido evolucionando en el caso de Ecuador y también en muchos otros países, por supuesto, pues muestra realmente cómo desde ese marco conceptual se puede realmente aterrizar hacia cuestiones mucho más concretas. Tal es el caso en Ecuador de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento que se promulgó en el año 2016 y ahora hablaremos un poco más de ella. Quizás faltara también en este marco normativo ecuatoriano
para garantizar una transparencia, una rendición de cuentas y una participación adecuada, desde esa perspectiva, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos impulsa un sistema nacional estratégico de agua que cuenta, por un lado, con una autoridad única de agua, que es la responsable de la efectividad de los derechos al agua y al saneamiento, y también cuenta con otros organismos, como por ejemplo un Consejo Plurinacional Intercultural del Agua, que cuenta con una representación de usuarios y de organizaciones de todo el país, que ejerce unas funciones de control social para verificar que realmente esta ley pues, está siendo desarrollada y implementada de forma coherente con los principios de derechos humanos al agua y al saneamiento. Destacar también, por ejemplo, que existen unos consejos de cuenca hidrográfica que se configuran como unos verdaderos espacios de debate y de propuesta en la línea con las ideas de participación que luego derivan de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Como decía, con esa idea de aterrizar aún más esta ley orgánica, se impulsó en el año 2006 una Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento que integra una serie de metas que están alineadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto, como decía antes, está facilitando el que se vaya más allá de una mera declaración de intenciones o de un mero marco conceptual de los derechos hacia cuestiones, hacia metas concretas que realmente desarrollan ese marco y lo llevan más a la práctica. Por tanto, podemos ver un poco de este desarrollo normativo que existe en Ecuador, que realmente hay muchos principios y categorías que están trabajados, ¿no? Que están incorporados en este marco normativo. Estamos hablando de la participación, por ejemplo, como han visto un poco los ejemplos que se han visto de desarrollo de la ley y de la estrategia, en la que realmente ha habido procesos claramente participativos en los que se abrían la participación de las comunidades, de la población, para contribuir a ese desarrollo del marco normativo. Estamos hablando de una aceptabilidad de la población debido a que se ha trabajado fuertemente con la misma en todo este desarrollo. Y a ese respecto, quizás destacar un elemento que nos parece claramente importante, ¿no? Y que también está conectado con lo que desde la cooperación española podemos impulsar, ¿no? Y es que el amplio apoyo popular de la población en torno a los derechos humanos al agua y al saneamiento ha facilitado el impulso de estas medidas, de esta legislación, de estas estrategias que favorecen, avanzar, ¿no?, a esa cobertura universal desde una óptica de derechos humanos. Entonces, existe en Ecuador un amplio consenso social en torno a los derechos al agua y al saneamiento, que han sido resultado de un proceso intenso y bastante amplio de sensibilización colectiva, ¿no?, en la que han intervenido organizaciones y movimientos sociales a lo largo de numerosos años, ¿no? Y digamos que es un espacio desde el cual, desde la cooperación española se ha participado y desde organizaciones de la cooperación española y en la que todavía, hay un papel que jugar y, de soporte a todos estos movimientos para seguir perfeccionando el marco normativo y que ello dé lugar realmente a un avance hacia esa cobertura universal del acceso al agua y al saneamiento desde una perspectiva de derechos humanos. Esta es una primera práctica que hemos querido compartir, más teórica, como podéis ver, y ahora vamos a dar paso a otras prácticas, a otros programas e iniciativas mucho más aterrizados y que ya trascienden, van más allá del mero marco normativo existente. Bien, nos movemos de Ecuador a Paraguay. En este caso vamos a plantear, vamos a presentar una alianza, un espacio de diálogo que se centra en temas de agua y saneamiento en la región del Chaco paraguayo.
Paraguay es un... La República de Paraguay tiene una población rural que alcanza el 40%. Y ha demostrado tener unas brechas de desigualdad entre la zona rural y urbana desde hace mucho tiempo de las más importantes de América Latina. En el año 2000 hay datos de 42 puntos de diferencia entre los niveles de cobertura en agua rural y urbana y hasta un 36% de saneamiento. Sin embargo, durante los últimos años el país ha hecho un esfuerzo enorme en priorizar las intervenciones en el agua rural y saneamiento rural y de hecho tiene unos niveles, unas tasas de crecimiento anual que en relación al resto del mundo es una de las más altas. En saneamiento también, aunque pues, superan en la región o son muy similares lo ocurrido en Perú, Chile o México. Es decir, Paraguay muestra una tendencia continuada hacia la priorización de intervenciones en el área rural, que ha conseguido que con datos de 2015 estemos hablando de unas brechas de un punto en agua entre el ámbito rural y urbano y un 17 puntos en saneamiento. Esta reducción de brechas pues, ha sido, como comentamos, gracias a esa apuesta de forma continuada desde todos los niveles de inversión. Con estas inversiones hemos llegado a una cobertura rural actual de un 98% en agua en el ámbito rural y de un 81% en saneamiento, que comparados con las medias regionales, pues como podéis ver es muy amplio, ¿no? Estamos hablando de una media de cobertura de agua en rural de un 82% en la región de América Latina y Caribe y un 63% en saneamiento. Pero vamos a centrarnos a dar unas ideas del contexto de donde vamos a comentar la buena práctica. En este caso es el Chaco Paraguayo, que es la región occidental del país, que ocupa más del 60% de todo el territorio, pero en el que apenas vive el 5% de la población. Alberga además a la gran mayoría de la población indígena del país, que realmente no es muy representativa, es apenas el 2% de la población total paraguaya, de los casi cerca de 7 millones de personas, con datos de 2017, y la gran mayoría, como os digo, habita en esta región. Paraguay es uno de los países que menos población indígena tiene, solo en la región, solo por encima de Uruguay. ¿Pero qué ocurre en esta región? Bueno, pues nos encontramos una región claramente excluida socioeconómicamente. Tenemos, según nuestros datos, una tasa de pobreza extrema que alcanza un 76% de la población, una desnutrición crónica infantil del 41%, y un nivel de analfabetismo del 40%. Estos datos solo son una muestra, ¿no?, de este nivel de exclusión social que sufre el colectivo de personas que viven en esta región. Solo 7 de cada 100 familias indígenas tienen agua potable en sus casas. Esto es bastante significativo, ¿no?, de la situación de esta población. Además de los temas socioeconómicos, la región tiene unas peculiaridades, unas singularidades ambientales concretas de escasez de recursos hídricos superficiales y de una contaminación, una calidad del agua subterránea bastante salobre, ¿no?, en su mayoría. En este contexto, queremos presentar una iniciativa que se formalizó apenas en 2014, aunque ya llevaba trabajando desde antes, que se denomina Mesa Intersectorial de Agua y Saneamiento, denominada MIAS Chaco. Es un espacio permanente de diálogo y coordinación de actores del sector del agua y saneamiento. Recalco lo de permanente porque es verdad que hemos identificado otros espacios que se abren vinculados a procesos participativos, quizás como los que hemos visto antes, ¿no?, de la elaboración de políticas en Ecuador o vinculados a proyectos concretos pues para facilitar la participación en la identificación de tecnología, etcétera, pero un espacio permanente de diálogo entre los titulares de derechos y los titulares de obligaciones, en este caso, pues eso es bastante relevante. En este espacio encontramos hasta 25 participantes entre instituciones gubernamentales que están representados a todos los niveles, desde el nivel central, departamental al municipal. Incluye también representantes del sector privado,
organismos de cooperación, bastantes organismos de cooperación que trabajan en la zona, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran las juntas de agua y saneamiento comunitarias. Este espacio tiene, digamos, un doble objetivo. El primero de ellos es la visibilización de la población, de esta población de Chaco en las políticas, que se incorporen sus peculiaridades a la política nacional del agua y saneamiento en concreto, sus particularidades ambientales, pero también, como hemos visto, culturales, sociales y económicas. Y como segundo objetivo, la coordinación de acciones, ¿no? Es verdad que son muchos actores trabajando en diferentes partes de la región, y lo que busca esta mesa es esas complementariedades entre las diferentes intervenciones y esa coordinación para realmente poder afrontar los desafíos que afronta la región en materia de agua, saneamiento e higiene. El tercero de los objetivos que viene aquí señalado es trasvasar a los anteriores. Lo que se quiere es fomentar la participación para conseguir una construcción de políticas común, ¿no? Y de cara sobre todo a la sostenibilidad y un aprendizaje conjunto. Gracias a esto, este espacio, desde 2014, que se va consolidando poco a poco, se ha conformado como un líder de la gobernabilidad local en temas de agua para el consumo humano, y es también un espacio de rendición de cuentas de las autoridades, tanto de las autoridades como de los organismos de cooperación hacia la población, ¿no? Este espacio, que se reúne mensualmente, es el espacio que formalmente se utiliza, ¿no? Para esos compromisos que ha adquirido la mesa y las instituciones de esas mesas, pues compartir su avance y su alcance. A través de esta mesa se identifican, formulan e implementan acciones concretas de agua, saneamiento e higiene para mejorar la accesibilidad y el nivel de servicio de agua para consumo humano en la zona. Se trabaja para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de provisión de agua potable y saneamiento básico, involucrando a las comunidades rurales e indígenas, sobre todo a través de las juntas de agua y de la coordinación de esas juntas de agua, dando soporte técnico y de gestión. Se identifican indicadores, se levantan líneas de base de las demandas sociales y se actualizan los datos, se comparten los datos, para que las decisiones que se tomen estén informadas, ¿no? Y además socializar los avances. También se articulan procesos de aprendizaje conjuntos y se buscan alianzas estratégicas con cooperación internacional para movilizar los recursos económicos y técnicos que llegan a la mesa. Con todo esto se ha elaborado un plan de acción para el 2018 en el que se priorizan las acciones a implementar, tanto a corto como a medio y largo plazo, superando así el enfoque inicial de emergencia, ¿no? De apagar fuegos, de resolver problemas rápidamente, ¿no? Esta mesa, este año, cuenta con este plan de acción que le va a permitir, ¿no? Afrontar esas necesidades rápidas, ¿no? De a corto plazo, pero también planificar cuáles son las demandas de la población a medio y largo plazo para llegar a garantizar realización completa, ¿no? Plena de los derechos humanos. Esta planeación viene acompañado con un reglamento de funcionamiento, también un documento muy interesante. Esta mesa, como hemos dicho, se reúne con periodicidad mensual, se organiza de tal manera que cuenta con un grupo, digamos, está gobernado por un grupo que se llama Político Estratégico, pero además cuenta con un equipo técnico que es el encargado de manejar todos los datos, toda la información. Y finalmente un equipo operativo, que es el responsable de la construcción y la ejecución de los proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento y reparación, ¿no? de aquellos problemas que presentan las juntas, que comparten las juntas de saneamiento comunitarias. Un aspecto importante de esta mesa es que la coordinación de esta mesa se lleva desde una institución gubernamental. En concreto, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, que pertenece al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la SENASA, y la institución que tiene mayor capacidad de respuesta actualmente en relación al agua y consumo humano en los ámbitos del sector rural de Paraguay, ¿no? Concretamente para estas comunidades que se identifican de por supuesto, menos de 10.000 habitantes, que es el rango de actuación de la SENASA.
Esta práctica aporta a diferentes categorías y principios. En concreto, a través de los proyectos que gestionan y que coordinan, pues estamos apoyando la disponibilidad y a la accesibilidad. Pero también a la hora de implicar a la comunidad, de conocer sus necesidades y sus particularidades, estamos colaborando, ¿no?, para que las soluciones que se implementen sean aceptables. En cuanto a los principios transversales de los derechos humanos, además de contribuir a la universalidad y que ésta llegue de manera no discriminatoria con la población indígena de la zona, es el espacio que permite la participación de la población, de las minorías de esta zona, es el espacio elegido para rendir cuentas y para manejar la información y por supuesto, pues también contribuye a la sostenibilidad en cuanto a que esos problemas, ¿no?, de sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, pues se traen a esta mesa para que se traiga información para compartir posibles soluciones y que se integren en los planes, ¿no? Bueno, si tenemos que destacar algunos aspectos clave de cara a la sostenibilidad, incluso a la replicabilidad, pues mencionaríamos que esta plataforma tiene un amplio apoyo social y sobre todo un enorme respaldo institucional a todos los niveles. Y esto es fundamental para que no se quede olvidado, ¿no? No sea algo que dependa de que una persona, como suele ocurrir, ¿no?, la iniciativa de alguien se convoque, sino pues que tiene su reglamento, se convoca periódicamente y cuenta con ese respaldo institucional. Está vinculado, está vertebrado en el nivel nacional en cuanto a que forma parte del Comité Interinstitucional del Sector del Agua y Saneamiento Nacional. Y a la vez, la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio es parte, ¿no?, de esta mesa, es un miembro más. Recientemente se han creado otras submesas. La región del Chaco está dividida en tres departamentos. Pues cada uno de estos departamentos ha creado su propia, digamos que ha descentralizado el modelo y ha creado su propia mesa de diálogo, intentando superar esas dificultades, ¿no?, de hacer simplificar, ¿no?, las estructuras organizativas y hacerlo más sencillo, conseguir más operatividad y más proximidad incluso a las realidades de cada uno de los departamentos. Sin embargo, pues no podemos pasar por alto que aún está en proceso de consolidación, que aún es una institución débil, pues primeramente por limitaciones presupuestarias, pero también porque coordinar a muchos actores diferentes, somos conscientes de que a nadie se le escapa de que es un reto, los tiempos de gestión se alargan muchos, la población tiene expectativas, ¿no?, se despierta expectativas de que aquello que ha propuesto, se ha planteado, pues se termine ejecutando y a veces los tiempos de las burocracias son muy pesados, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son muy débiles en comparación con el resto de actores y ahí quizás pues, se ve esa diferencia, ¿no?, de capacidad de negociación en estas mesas y eso también es un problema. Además de la variabilidad de los intereses políticos, pues, nacional y departamental, ¿no?, que eso no está exento de ningún espacio de este nivel. Todas estas limitaciones no las hemos identificado nosotros, sino que ha sido la propia mesa, ¿no?, en un espacio de ejercicio, ¿no?, de autovaloración de sus funciones, pues fue quien identificó estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, compartimos de que es un reto, pero también vemos que es un espacio muy interesante para que las necesidades de las minorías, en este caso, la población indígena, pero también del resto de la población rural de este área, estén presentes en las políticas nacionales. Pues ahora vamos a pasar a otra práctica, en este caso en Bolivia, en la cual vamos a ver cómo la mujer se constituye como eje central, ¿no?, de la metodología de implantación en el programa que vamos a compartir. Estamos hablando de Bolivia, un país en el que ha asumido los retos de avance en agua y saneamiento, incluso más allá de las metas establecidas en los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. En este caso, Bolivia se ha comprometido a lograr una universalidad de los servicios de agua y saneamiento para el año 2025.
Y por tanto, bueno, en este marco, digamos, de compromiso al que ha adquirido, pues está impulsando distintas iniciativas, entre otras, el programa que vamos a compartir. Surgió a finales del año 2011, cuando Bolivia suscribió un convenio con el BID y con la Agencia Española de Cooperación, a través del CECASAL, para implementar un programa de inversiones que tenía como objetivo pues, mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, dirigidos hacia población de bajos ingresos y especialmente de pequeñas localidades y comunidades rurales. Bueno, este programa, que es de alcance nacional, está, por tanto, impulsado, ¿no?, por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y también por el Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Saneamiento Básico, SENASBA, y es interesante que tiene una parte, un segmento focalizado exclusivamente en poblaciones rurales de menos de 500 habitantes, poblaciones que están dispersas o semidispersas, y por tanto, bueno, pues es un espacio de enorme interés desde esa lógica de trabajo con las personas más vulnerables. Aquí hay una cuestión también interesante, y es que se busca un poco asegurar una coordinación eficiente y sobre todo evitar un desajuste que, como sabéis, muchas veces sucede, ¿no?, en proyectos de agua y saneamiento. Y es que en muchas ocasiones hay un desajuste entre lo que es la componente de infraestructuras de los programas y otras, como por ejemplo las de desarrollo comunitario, de fortalecimiento institucional. Es decir, el típico desajuste entre el avance de la componente de infraestructuras del proyecto y la que llamamos componente social, ¿no?, en muchas ocasiones. Aquí es interesante que para superar, digamos, estos desajustes que muchas veces se producen, lo que se ha hecho es adaptar los procedimientos habituales de contratación de forma que una única empresa, especialmente de forma que sea local, por supuesto con conocimiento del contexto local, asuma todos los componentes del proyecto. Es decir, no lo que pasa en ocasiones, ¿no?, que una empresa se centra en la parte de infraestructuras y luego subcontrata o contrata, digamos, a una ONG o alguna organización local para, digamos, acompañar la parte social, ¿no? Entonces, en este caso, desde se modificaron estos procedimientos de contratación de forma que hubiera una única entidad responsable de todo el paquete, ¿no?, de todo el programa. Por supuesto, esta entidad tenía que asumir todas las componentes del proyecto y condicionar sus avances al logro acompasado de indicadores, ¿no?, tanto de la ejecución de la obra como de la parte social. También hay una empresa que está contratada para la supervisión y que también tenía que hacer, digamos, ese seguimiento, no de forma diferenciada o totalmente aislada de la parte de infraestructura y la parte social, sino de forma integral, ¿no? Luego, también quizás remarcar que los términos de referencia para la contratación digamos, incluían que tenían que cumplirse el cumplimiento de un plan de sostenibilidad que incluye productos que están relacionados con los logros de todas las componentes, tanto de infraestructuras como de la parte social, ¿no? Y específicamente con cuestiones relacionadas con igualdad de género, los que este programa, pues digamos que ha impulsado de forma preferente. Más datos, digamos, cómo se concreta este programa. Pues este programa, digamos, en lo que es relación con cuestiones de género, incluye una estrategia que busca el empoderamiento de las mujeres, principalmente indígenas, que digamos que en este programa, que se llama es Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia, y de forma que este empoderamiento de la mujer les permita mejorar una integración de sus necesidades en proyectos de agua y saneamiento. Y a su vez también incrementar la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Este programa cuenta con una modalidad de trabajo específica llaman género intensivo y que hasta el momento se ha implementado en 98 comunidades. ¿Esta modalidad qué es lo que hace?
pretende dos objetivos principales. Por un lado, posibilitar que las mujeres repliquen la educación sanitaria y ambiental que han recibido de las capacitaciones del proyecto, y por otro lado, que las mujeres participen activamente en las tareas de operación y mantenimiento de la entidad prestadora de servicios de agua potable y sanitaria. Por tanto, en concreto, lo que se está promoviendo es, por un lado, una creación de grupos de mujeres líderes en las comunidades a las que se capacita y se acompaña durante todo el proyecto. Tanto, de nuevo, lo que decía antes, tanto para el seguimiento de la parte de obra como también para el control social en lo relativo a la gestión de los sistemas. Y por otro lado, se promueve también, una alternancia de las mujeres en cargos directivos de la entidad prestadora de servicios. ¿Vale? De forma que si, por ejemplo, una mujer ocupa el cargo de la presidencia, el segundo cargo de responsabilidad se establece que se ha ocupado por un hombre y así sucesivamente para garantizar un equilibrio en lo que es las cuestiones de toma de decisiones en los que aseguremos que las mujeres están de forma real. El programa, una cuestión que nos parece también especialmente interesante para resaltar, es que incluye una primera formación en cuestiones de igualdad de género a los propios técnicos de campo ejecutores del programa. Y ojo, no se refiere a los técnicos que se encargan de la parte social, de la componente social de los proyectos, sino a todos los técnicos de las mismas. También a los que se encargan de la parte de infraestructuras. De nuevo, intentando impulsar ese efecto integrador, ese abordaje integrador del programa y no de forma estanca en una parte de infraestructuras y en una parte social. Por otro lado, se elabora una cartilla de género de forma que se facilite que las tareas que se llevan a cabo se realizan con un enfoque de género. Y además también se están incluyendo capacitaciones específicas a las mujeres sobre cuestiones como derechos, sobre sus roles y sobre el liderazgo, entre otras cuestiones. También este programa, aparte de la componente de género, que como veis, pues es, como dicen, ¿no? Es intensiva en este programa, tiene otra componente de saneamiento que nos parecía relevante resaltar. Desde esa óptica de derechos humanos, en este caso al saneamiento. Por un lado, están promoviendo una construcción de baños ecológicos secos que incluye aspectos que favorecen la equidad de género y también la aceptabilidad cultural. Por ejemplo, con la adecuación del diseño de los baños para permitir su utilización con la indumentaria tradicional de las mujeres de las zonas del proyecto. Con este mismo objetivo, lo que se está es promoviendo un reparto equitativo de las tareas de mantenimiento de los aseos y de promoción de la higiene, de forma que se involucra a toda la familia, ¿no? Y no solo a las mujeres y las niñas, como suele ser lo habitual en estos casos, ¿no? Para que esto se favorezca, lo que se ha hecho es se han elaborado una serie de fichas que se colocan en las casas y que en las cuales deben registrarse las labores que realiza la familia y cada uno de los miembros integrantes de la misma, ¿no? De forma que se asignen tareas a todos los miembros de la unidad familiar sin ningún tipo de discriminación. También resaltar que este programa está intentando cerrar el ciclo de saneamiento apoyando iniciativas locales, por ejemplo, en cuestiones de vaciado higiénico de los residuos orgánicos y promoviendo su transporte a empresas cercanas, a empresas de la zona que se dedican a la fabricación de compost. De forma que de esta manera se favorece una gestión segura y más amplia del saneamiento. Por tanto, como vemos, en relación con los principios y categorías trabajadas, destaca especialmente en este programa las cuestiones de género, que tienen un componente fundamental, prioritario. También destacan otras, como puede ser la participación, especialmente de las mujeres, para asegurar que existen cauces específicos y reales de participación de la mujer
en todos los procesos y especialmente en los procesos de toma de decisiones. Y luego el que el programa esté trabajando con colectivos indígenas está también, tiene una componente de aceptabilidad que se está trabajando de manera intensa para, digamos, incorporar las necesidades de colectivos indígenas, por ejemplo, y de la población local digamos, en el impulso del programa que se está realizando. En definitiva, para terminar, resaltar una cuestión que nos parece especialmente relevante, y es que los aprendizajes de este proyecto, de este programa, se han incorporado en una serie de notas técnicas que lo que hacen es describir los procesos y las estrategias que se han impulsado con el fin de compartirlos con el resto del sector. Se están incorporando en estas notas cuestiones relacionadas con cómo se ha incorporado el enfoque de género o, pues, por ejemplo, con cómo se han impulsado el diseño y la ubicación de los baños, ¿no?, desde el enfoque de género y de interculturalidad. Interesante porque, bueno, el que hayan sido realizadas estas notas técnicas pues han tenido incluso una influencia más allá del propio programa y de aprendizaje en el mismo, sino que incluso ha tenido una influencia en la Estrategia Nacional de Agua para el ámbito rural, ¿no?, del país. Por tanto, realmente interesante esta iniciativa. Vamos ahora a dar paso a dos prácticas, a las dos últimas prácticas que os hemos comentado, en este caso en Nicaragua, y que nos va a comentar nuestra compañera Cristina Vela, que es la responsable de Ondagua en América Latina, en Nicaragua, y que va a compartir dos iniciativas relacionadas con los derechos al agua y saneamiento en Nicaragua. Resaltar especialmente que estas iniciativas han sido apoyadas por la propia Agencia Española de Cooperación, por lo tanto yo creo que es especialmente interesante, ¿no?, que seguramente algunos los podéis conocer. Esta práctica describe el informe de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la población rural de Nicaragua. Nicaragua, al igual que muchos otros países de la región, ha estado inmersa durante los últimos años en un intenso proceso de reforma de la legislación del sector de agua, de organización institucional y de puesta en marcha de políticas. En relación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, su constitución, aprobada en 1987, recoge algunos de los componentes de dichos derechos, aunque no los nombra explícitamente. Sin embargo, sí lo hacen la Ley General de Aguas Nacionales y su reglamento, aprobados en 2007. En estos documentos se establece la necesidad de que las políticas y demás instrumentos de gestión del agua den prioridad al acceso continuo, de calidad y a precios asequibles a aquellos sectores urbanos y rurales que nunca han gozado de este derecho humano básico. Así, a pesar del alto reconocimiento que tienen los derechos humanos al agua y al saneamiento en el marco legislativo en Nicaragua, en la práctica existía una gran carencia en cuanto al conocimiento de vulneración o realización de estos derechos en la población, especialmente en los ámbitos más vulnerables, como es el ámbito de la población rural. Así, en 2015, a través de una colaboración entre ONGs y universidades nicaragüenses y españolas, se llevó a cabo un estudio detallado sobre el cumplimiento de los criterios normativos y principios de los derechos humanos al agua y al saneamiento en todo el área rural del país. Este estudio representa la continuación de trabajos anteriores llevados a cabo por el mismo grupo de organizaciones que habían llegado a materializarse en 2010 en un primer informe sobre el estado de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el área rural de Nicaragua, con características muy similares, aunque con un alcance mucho menor. En este caso, gracias a la colaboración desinteresada de numerosas organizaciones sociales, se consiguió cubrir las tres regiones del país, llegando a 15 de los 17 departamentos y 20 de las 153 municipalidades de Nicaragua. Para ello, en primer lugar, se diseñó un sistema de indicadores extraídos y basados en el marco conceptual de los derechos humanos al agua y al saneamiento, identificándose más de 118 elementos a medir
en relación a las 5 categorías de los derechos humanos a la igualdad de saneamientos y a los principios de rendición de cuentas, acceso a la información, participación y no discriminación. La recogida de información se realizó a través de una campaña de levantamiento que implicó más de 2.300 encuestas directas a hogares, en torno a 240 entrevistas estructuradas a responsables de los comités de agua potable y saneamiento y 17 entrevistas semiestructuradas a autoridades y personal técnico de los gobiernos locales, de las municipalidades. Después de la recogida y análisis de esta información, el estudio ofrece una panorámica en detalle de cuál es el estado de realización de estos derechos en la zona rural del país, pero además incluye otros análisis muy interesantes desde la perspectiva de los derechos. Por un lado, analiza las desigualdades de género y profundiza en cuáles pueden ser las desigualdades interregionales dentro del país. Así, compara algunos indicadores entre la zona del Pacífico, la zona central y la costa atlántica. Y de salud rurales. Y por último, incluye un análisis de los titulares de obligaciones. En primer lugar, hace una revisión de cómo estos derechos, el derecho humano al agua y al saneamiento, se recogen en los marcos normativos del país, pero además profundiza en cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades locales y finalmente, cuál es el cumplimiento de las obligaciones por parte de los PAS como principales proveedores de estos servicios en el área rural. Además de la perspectiva y de la panorámica que ofrece este estudio en detalle sobre el nivel de realización de los derechos, que va mucho más allá de cualquier estadística, cualquier informe sobre cobertura o situación de servicios, es muy importante remarcar que este estudio se realizó como un ejercicio de vigilancia de la sociedad civil. El objetivo principal que tenía era ofrecer al Estado nicaragüense una situación, una panorámica sobre la realización y la vulneración de estos derechos en la zona rural, destacando cuáles son las zonas más vulnerables y cuáles son las principales desigualdades. De hecho, este informe y sus resultados, junto con las conclusiones del informe realizado en el año 2010, sirvieron como base para elaborar y presentar dos recomendaciones al Estado de Nicaragua dentro del examen periódico universal que realizó el Comité PES de las Naciones Unidas a este país en los años 2010 y 2014. Las recomendaciones insistían principalmente en la necesidad de aumentar los esfuerzos de inversión en el sector para garantizar los derechos humanos a la hora de saneamiento, respetando el principio de no discriminación y llamaba a la necesidad de prestar atención especialmente a las comunidades rurales y a los grupos vulnerables, apoyando tanto a los comités de agua potable y saneamiento como a los gobiernos municipales. Ambas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado nicaragüense, lo que supone su obligación para rendir cuentas sobre ellas en los siguientes exámenes, lo que constituye, sin duda, una potente herramienta de incidencia a nivel más político. De hecho, esta experiencia fue recogida como una buena práctica por la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en su compilación de buenas prácticas del año 2011. Como ha podido verse, esta buena práctica contribuye especialmente en los criterios de transparencia y rendición de cuentas, ya que supone una importante herramienta para acceder a información mucho más detallada sobre cuál es la situación real de realización de estos derechos en el ámbito rural y de acceso a la información.
En términos de sostenibilidad y de replicabilidad, es importante, por un lado, destacar que este informe incluye toda una metodología estructurada de definición de indicadores estructurales de proceso y de producto de una manera amplia y robusta que puede sentar las bases para que pueda ser reproducida y adaptada a otros contextos u otros países. En términos de sostenibilidad, es importante señalar que la metodología con la cual se llevó a cabo fue una metodología de levantamiento de información participativa a través de personas que contaban en todo momento con conocimiento sobre los derechos humanos al agua de saneamiento, lo que garantizaba que en el mismo momento que se levantaba información, estas personas informaban sobre el contenido y el alcance de los derechos humanos y con lo que contribuía a un mayor conocimiento y sensibilización en torno a los mismos. En esta buena práctica se describe una iniciativa de promoción de la equidad de género en la gestión rural del agua en Nicaragua. Como antecedentes, es preciso mencionar que desde el año 2010, Nicaragua cuenta con una ley especial de comités de agua potable y saneamiento, o CAPS, y un reglamento de aplicación de la misma. Esta ley y su reglamento establecen los términos en los que deben constituirse y deben funcionar estos comités. Entre los principios que la ley reconoce que deben regir a los CAPS se mencionan la universalidad y la equidad. Es decir, se especifica que la participación comunitaria en torno a la gestión del agua debe garantizar que todos los miembros de la comunidad o pobladores cuentan con instrumentos y mecanismos para que este involucramiento se haga en términos de igualdad. Es decir, que no exista ninguna distinción, ninguna discriminación por motivo ninguno, incluido motivo de sexo. Aunque esta ley y el reglamento sí que reconocen esta igualdad, no proponen ninguna medida para garantizar que sea efectiva. Es en este contexto en el que, desde el año 2011, en la zona norte de Nicaragua, una agrupación de organizaciones sociales españolas y nicaragüenses, bajo el nombre de Iniciativa Paragua y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, están llevando a cabo un programa para abordar de manera integral y sistemática las desigualdades de género que existen en la gestión rural del agua. Este trabajo parte de un primer diagnóstico, un primer análisis de los procesos de gestión desde un enfoque de género. Este análisis implica revisar tanto los roles y las responsabilidades que asumen hombres y mujeres en la satisfacción doméstica del agua, como profundizar en cuáles son las relaciones y las dinámicas de poder que se generan en torno a la misma. De esta forma, se identificaron cuáles son las principales brechas de género o principales situaciones de desigualdad a partir de las cuales se construye una propuesta de trabajo concreta y específica para las reproducirlas. Se habla de tres brechas principales de género. La primera de ellas es un reflejo de la división sexual del trabajo que existe en la sociedad nicaragüense, que se proyecta igualmente en el ámbito del acceso a agua. De esta manera, se reconoce que hay una división desigual de las tareas que desempeñan hombres y mujeres durante los trabajos de construcción, operación y mantenimiento del sistema de agua, excluyendo a las mujeres de aquellas funciones que tienen mayor reconocimiento o mayor valor. Un ejemplo es durante las obras de construcción, que los hombres son habitualmente asignados a funciones como la excavación, el tendido de tuberías, etc., mientras que las mujeres quedan relegadas a labores de apoyo, como traer la comida o traer el agua, y a la hora de cuantificar cuál ha sido la contribución comunitaria, normalmente la contribución de las mujeres no se tiene en cuenta, sino que solamente se valoriza el trabajo de los hombres, el trabajo más puramente de mujer. La segunda brecha habla de la menor participación de las mujeres en los espacios y las estructuras comunitarias en los cuales se toman las principales decisiones sobre los sistemas.
nos estamos refiriendo principalmente a los comités de agua potable y a las juntas directivas de estos comités. Por un lado, las mujeres normalmente están menos presentes, o sea, son menos en número, y cuando están, además, habitualmente están ocupando posiciones subalternas. De esta manera es fácil encontrar mujeres como secretarias o tesoreras, pero es mucho más difícil encontrarlas en el puesto de presidentas. La tercera de las brechas se ubica en el ámbito de las pautas culturales y se formula como que está socialmente aceptado que el abastecer de agua al hogar es una tarea de las mujeres cuando este abastecimiento se consigue por medios precarios, es decir, cuando hay que caminar largas distancias, hay que acarrear tubos de agua, etc. Esto es una tarea que socialmente está reconocida como de las mujeres. Sin embargo, cuando el acceso a agua se hace a través de medios mejorados, con un sistema de abastecimiento, con conexiones domiciliares o conexiones cercanas, el control sobre este recurso pasa a ser algo del ámbito de los hombres. Cuando se trata de decidir cuál va a ser la contribución de la familia o decidir cuál va a ser la tarifa, normalmente son cuestiones que socialmente se reconocen como más de hombres que de mujeres. La iniciativa Paragua, a través de este primer diagnóstico de brechas de género, hace tanto un análisis de cuáles son las causas que las generan y las perpetúan y desarrolla un conjunto de propuestas para intentar reducirlas. Para ello, se propone un trabajo en tres frentes de manera paralela que buscan cambios, en primer lugar, en la percepción colectiva de estas desigualdades de género. En segundo lugar, cambios en las propias mujeres hacia un mayor empoderamiento personal. Y por último, cambios en el entorno. Es decir, incluyendo hombres, niños, instituciones, administraciones, etc. De manera que se propicie un entorno más favorable para la desaparición de estas desigualdades. Para abordar los cambios en la percepción colectiva de las desigualdades, la iniciativa propone un análisis participativo y sistemático de cada una de las fases de un proyecto de abastecimiento de agua. En cada una de estas fases, desde la etapa de preinversión, pasando por la de construcción hasta la operación y mantenimiento, se hace un análisis conjunto en el cual se trata de identificar si existen o no situaciones de desigualdad y se proponen medidas específicas para intentar que estas desaparezcan. Por ejemplo, en la etapa de preinversión, que es donde se toman las primeras decisiones en torno al diseño del sistema, se propone que la convocatoria de las asambleas, en lugar de hacer una convocatoria dirigida únicamente a la cabeza de familia de los hogares, que suelen ser hombres, se propone que haya una convocatoria que tenga en cuenta de manera específica también a las mujeres, con nombre y apellidos. En segundo lugar, la iniciativa Paragua, para afrontar los cambios tanto en las propias mujeres como en el entorno, define diferentes procesos formativos. Estos procesos formativos van desde talleres más generalistas sobre conceptos de igualdad y género, igualdad y equidad, pasando por que la temática de género se incorpore en otras formaciones de carácter técnico, legal, administrativo, etc., hasta procesos formativos mucho más intensos dirigidos a mujeres, pero también dirigidos a hombres. De esta manera se han llevado a cabo talleres con hombres sobre nuevas masculinidades. Es decir, talleres en los cuales se trata de abordar que la masculinidad no tiene por qué basarse siempre en una actitud de superioridad frente a la mujer. En este ámbito es preciso destacar que una de las experiencias más exitosas de la iniciativa es la que se ha llamado Escuela de Lideresas, que consiste en un proceso intensivo con mujeres de los CAPS durante un tiempo de hasta 8 meses, en el cual se busca tanto el empoderamiento personal como el empoderamiento colectivo del grupo de mujeres que participan. Durante la Escuela de Lideresas se imparte formación en temas como liderazgo, se trabajan en habilidades personales, en habilidades de grupo, de tal manera que las mujeres, a partir de ese fortalecimiento y de ese empoderamiento personal,
también repliquen en las propias comunidades la formación y se anime a que esta participación se extienda a otras mujeres de la propia comunidad. Durante la escuela se realiza tanto el proceso de formación más teórico como se realiza un acompañamiento práctico durante el ejercicio de este liderazgo de las mujeres que participan. Por último, se llevan a cabo o se contemplan otras acciones para intentar provocar y producir estos cambios en el entorno político y social. Aquí hay una diversidad de actividades como encuentros de hombres a nivel municipal o a nivel intermunicipal, de manera que se mejore su sensibilización y su percepción sobre las brechas, de manera que se minimicen los riesgos de que existan conflictos intrafamiliares. O, por ejemplo, el fortalecimiento o la promoción de organizaciones comunitarias propias de mujeres que permitan que puedan realizar una labor de incidencia en temas de agua y saneamiento en el ámbito municipal o en el ámbito incluso por encima del municipio. Por tanto, como se ha podido ver, esta buena práctica contribuye de manera muy especial a los principios de no discriminación, igualdad de género y participación. En términos de sostenibilidad y de replicabilidad, es importante mencionar que la propia iniciativa Paragua es una plataforma de coordinación y de intercambio de experiencias que tiene entre sus objetivos precisamente el extraer y sistematizar los aprendizajes para facilitar que se puedan llevar a cabo en otros contextos o en otros momentos con otros actores. De esta manera, la iniciativa cuenta pues, con toda una recopilación de documentación en la cual se desarrollan con detalle estas brechas de género, cada una de estas propuestas de trabajo, etc. En términos de sostenibilidad, hay que explicar y hay que resaltar que la propia iniciativa, la propia metodología que se utiliza, está orientada precisamente a que los cambios que se buscan se consoliden en las estructuras y precisamente en los procesos comunitarios más arraigados en relación a la ley de saneamiento. Muy bien, pues vamos, si os parece, a abrir una pequeña ronda de cuestiones, comentarios. Vamos a empezar un poco con algunas, con las cuestiones que habéis ido compartiendo en el chat, ¿vale? Sí, por supuesto, si tenéis más cuestiones, comentarios, ya directamente abrís el micro y lo comentáis, ¿vale? En relación con la cuestión de la capacidad de género que preguntabais sobre la práctica que os hemos comentado en Bolivia, decir simplemente que es una sencilla herramienta que lo que pretende es orientar la realización de cada una de las actividades del proyecto, ¿no? Asegurando que todas ellas se llevan a cabo desde un enfoque claramente de género. Es una cartilla que está dirigida para la utilización por parte de las personas técnicas de las entidades implementadoras, de forma que, pues eso, que les faciliten un poco su trabajo para incorporar cuestiones de género en su labor habitual, tanto relacionada principalmente con el desarrollo de infraestructuras y con otras cuestiones sociales, ¿vale? Luego, en relación con lo que comentabais sobre la práctica del informe de sociedad civil sobre la situación de los derechos al agua y saneamiento en Nicaragua, en el ámbito rural, comentáis un poco el tema de la implicación de las universidades y de otros actores, ¿no?, en la vigilancia. Bueno, comentar un poco cómo hicimos este proceso, ¿no? Como habéis escuchado, en este proceso, en esta elaboración de este informe de la sociedad civil, participamos diversas organizaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil como UNAGUA, como entidades académicas, universidades, tanto españolas como nicaragüenses, y quizás destacar que fue un proceso continuado, es decir, que no fue una cuestión puntual, digamos, de vamos a hacer un pequeño informe tal, sino que tuvo un trabajo previo de realmente ver la pertinencia y la factibilidad de realizar un informe como este, de compartir un poco cuáles sean los objetivos a perseguir, sobre todo de compartir un poco el procedimiento, los procesos y la metodología de trabajo. Ahí especialmente las universidades jugaron un papel fundamental en lo metodológico
a la hora de, bueno, pues de definir cuáles eran los indicadores, las cuestiones sobre las que había que hacer especial seguimiento y cómo había que concretar, digamos, esos indicadores para, digamos, informar acerca del estado de la situación de los derechos al adoctrinamiento en Nicaragua, ¿no? Fue una relación continuada con viajes por parte de personas de nuestra organización, de académicas, de personas investigadoras de las universidades españolas que trabajaban, digamos, que se desplazaron a Nicaragua, pero que trabajaban permanentemente, digamos, telemáticamente, estaban en contacto para ir avanzando, digamos, en la parte metodológica y en el desarrollo de este informe. Y, por tanto, bueno, pues la verdad es que fue un proceso súper interesante. En el informe que tenéis en nuestra web, lo compartiremos el enlace en el Moodle, podréis ver ahí un poco mucho más detallado pues cómo fue este proceso, tanto metodológicamente como el resultado final al que se llegó con este informe de sociedad. Bueno, quizás añadir que llevó incluido una tesis doctoral, ¿no? Que durante esta iniciativa estuvo incluida en un convenio, como sabéis es una herramienta de financiación a las ONGs, que te permite una intervención mínima de 4 años. Y bueno, nosotros lo vinculamos a una tesis doctoral, que la verdad pues que fue muy, muy productivo, tanto para el doctorando, para la universidad, como para nosotros, ¿no? Porque la verdad es que tener una persona dedicada a, ¿no?, a levantar toda esta información, a sistematizarlo y intentar meter esto en la agenda normal de ejecución de un programa es imposible, ¿no? Entonces este apoyo pues fue estupendo. Claro, y muy interesante, digamos, ese poner un poco capacidades complementarias, ¿no?, de lo que aporta instituciones universitarias, a lo que aporta organizaciones sociales como Ongawa, y también desde una perspectiva de entidades tanto de España como de Nicaragua especialmente, que eran las que impulsaban realmente desde la cercanía, digamos, este proceso. Y que continúan colaborando, ¿no? Claro. Bueno, tenemos más preguntas. En relación a alguna práctica de Paraguay, nos preguntaban sobre el rol de SENASA, del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Bueno, esta organización, esta institución, es realmente, ¿no?, tiene un carácter muy interesante. De hecho, se podría haber resaltado como una buena práctica en sí mismo, porque es una institución nacional que está dedicada en exclusiva al ámbito rural, a las comunidades menores de 10.000 habitantes, que incluyen a todas las comunidades rurales. Y es la responsable legal de ejecución, promoción y asistencia técnica a los sistemas de agua potable y saneamiento en Paraguay. Surge de una reestructuración del esquema institucional en el año 2000, que bueno, a través de una ley en general de marco regulatorio, pues establece distintas entidades y entre ellas le da este rol a SENASA, aunque SENASA ya es de mucho antes, ¿no?, de principios de los años 70 ya funcionaba. Lo interesante de esta revisión de sus funciones es que a partir de ahí SENASA asume una visión institucional muy vinculada a los derechos humanos al agua y saneamiento. Concretamente su visión es, y leo textualmente de su web, nuestra visión es pequeñas comunidades rurales e indígenas del Paraguay con acceso universal a servicios de agua y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia, equidad, sostenibilidad y empoderamiento. Y realmente está asumiendo una serie de principios rectores que están pues, muy, muy alineados, ¿no?, con los derechos humanos. Más de equidad, de eficiencia, de calidad, de universalidad, etc. SENASA también es la responsable del diseño de políticas, ¿no?, y su forma de entender la política es priorizar la focalización del beneficio a favor de las familias y las personas que carecen de posibilidades de solventar los costos de acceso a cobertura y al íntegro sostenimiento de las prestaciones, también leo de su web, ¿no? Es decir, es una organización que entiende que la población rural tiene unas especificidades claras y que se trabaja de esta forma o es muy difícil garantizar estos derechos humanos, ¿no? Concretamente, y de cara a la mesa, es el órgano coordinador. Es el anfitrión de las reuniones, hace los órdenes del día y es quien asume, digamos, la formalización de los acuerdos que se tienen en las diferentes reuniones. No sé si con esto os he comentado más o menos.
Sí. A ver, están saliendo algunas preguntas más. Por ejemplo, estáis comentando un poco que bueno, que las prácticas, efectivamente, las, como hemos comentado, las prácticas que hemos compartido no es que aborden absolutamente todos los principios y categorías de los derechos, sino que nos parecía relevante compartirlas por el interés específico, ¿no? Especial de algunas de, digamos, de algunas de ellas, como cuestiones de género, por ejemplo, de accesibilidad cultural. Claro, preguntas, ¿cuánto costaría cumplir todos los principios y categorías de los derechos en cada programa? A ver, yo creo que no, no. Sí, o sea, a ver, sí que existen, existen cálculos de cuánto costaría cumplir las metas de 6.1 y 6.2 de acceso al agua y al saneamiento, que bueno, como veis, bueno, las metas 6.1 y 6.2 sí que tienen una cierta bueno, correlación, ¿no? Con los principios y categorías de los derechos, ¿no? Seguramente mejorables, pero bueno, pero sí que podemos decir que bueno, pues están en la línea, ¿no? Alineadas. Y de lo que estamos hablando es que a nivel global, para conseguir los, ese acceso universal a nivel global, hablamos de más de 100.000 millones de dólares sí, anuales, ¿no? Entonces, a ver, que estamos hablando de desembolsos muy grandes, lo que pasa es que siempre recordamos que, ya lo sabéis, ¿no? Que al final todas las inversiones en agua y en saneamiento conllevan unos beneficios, incluso a nivel económico, muy grandes, unos rendimientos que, bueno, que muchos estudios dicen que por cada euro invertido en estos programas de agua y saneamiento produce unos retornos en función de los de cada uno de los programas del orden de hasta 5 euros de rendimiento, ¿no? De ahorro, de los ahorros económicos debido pues, eso, a la mejora de cuestiones sanitarias, de disminución de gastos de salud, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, es lo que tú dices, ¿no? O sea, no es una cuestión tanto de dinero, porque sabemos que hay, bueno, hay recursos al acceso, o sea, accesibles para impulsar estos programas, sino que es más bien lo que comentas, ¿no? Es una cuestión de enfoques, de poner en el centro a las personas y de poner en el centro realmente las cuestiones que son la base de los derechos al agua y al saneamiento. Y dedicarles el tiempo, ¿no? que requieren. Esto que hemos comentado antes del género, tanto en la práctica de Bolivia como en la de Nicaragua, son procesos de largo plazo, ¿no? No sé, seguro que lo está incluido en los presupuestos que hace las revisiones hace la mundial de lo que costaría, ¿no? Pero la verdad es que eso, más allá del presupuesto es tomárselo en serio, afrontarlo de manera responsable y con el tiempo y los recursos de capacidades, sobre todo, que son imprescindibles para producir cambios sustantivos. Y luego también, un poco, recordemos un poco lo que también siempre decimos, ¿no? Que bueno, lo que sabéis vosotras, ¿no? Y vosotros, y es que los costes de los proyectos habitualmente no son equiparables los costes de infraestructuras con los costes que conllevan otro tipo de medidas que son igualmente relevantes, si no más, pero que, digamos, económicamente no son tan costosas, ¿no? Es decir, que realmente la cuestión económica no debería ser un freno para realmente llevar a cabo, digamos, programas de forma coherente desde esa perspectiva de derechos al agua y al saneamiento, ¿no? Sin olvidar la progresividad, ¿no? No estamos hablando de hoy para mañana, es el tema de planificar a corto, medio y largo plazo, ¿no? Para asegurar que al menos esto está en la agenda, ¿no? Y se están poniendo los medios para encontrar esos recursos necesarios. Teníamos otra cuestión más que se planteaban de la República Dominicana, muy interesante. Se hablaba, plantean que en República Dominicana no, más vinculado al ámbito normativo, ¿no? Que no existían estos macronormativos, estas leyes más generales, pero sí hay una estrategia nacional de saneamiento que fue impulsada por el Fondo del Agua a través de un proyecto muy participativo. Yo realmente la conozco, esta estrategia, y la verdad es que sí, ¿no? Que recoge los principios, está bastante alineada con los derechos humanos en agua y saneamiento, pero lamentablemente está basada en un diagnóstico que no se reconoce, ¿no? A nivel de gubernamental, no está oficialmente ratificada. Me consta, ¿no? Que desde la Federación Española se está intentando, pero hay muchas limitaciones por parte de gobierno para aceptarlo, ¿no? Desde lo positivo, nuestra compañera desde Dominicana nos recuerda, ¿no? Que a nivel técnico en el país sí que se ha asumido, se es consciente de la situación y se están proponiendo cambios.
pero en cambio a nivel político, ¿no? A nivel nacional, pues no se están tomando para nada las decisiones y se está aprovechando ese vacío legal nacional para sus intereses propios, ¿no? En este contexto, la compañera de la OTC de la República Dominicana nos propone, ¿no?, que su visión de la solución de este tema sería empoderar a la sociedad civil para que presione ese nivel más de políticas, ¿no? Bueno, es por supuesto, ¿no?, es el que la gente sepa que esto es un derecho suyo y que no es un regalo de ningún gobierno, es fundamental, ¿no? Y para eso hace falta mucha formación en derechos, que quizás no es necesario, ¿no?, hablar desde con la terminología de derechos, ¿no? Muchas veces esto puede causar cierto rechazo a hablar de temas legales, ¿no? Hay muchas formas de acercarnos a la población con estas ideas, ¿no?, sin tener que hablar de titulares y que puede complicar el tema. Pero sí, por supuesto, ¿no?, el empoderar a la sociedad civil para que lo demande, que al final es el país democrático quien tiene en sus manos, ¿no?, la capacidad de presionar a un gobierno para que haga ciertas cosas. Pero esa presión también tenemos que hacerla desde otros ámbitos, ¿no? Lo que nos da el marco del derecho humano, los derechos humanos al agua y saneamiento, es esa posibilidad, ¿no?, de trabajar y de exigir a los titulares de obligaciones que cumplan con sus obligaciones, que en este caso estamos viendo, ¿no?, que se están desentendiendo de ellas. Es decir, a través de la cooperación, ¿no?, en todos los espacios que tengamos abiertos. A nivel internacional incluso, ¿no?, estamos viendo este ejemplo de que se ha presentado este informe de Nicaragua, se presentó en Naciones Unidas, ¿no?, al examen periódico universal que hace cada país cada 4 años. De hecho, España está ahora mismo presentando su informe cuatrienal. Y bueno, también podría ser una línea, ¿no? Pero bueno, aprovechar todos los espacios en los que como sociedad civil y como cooperación española tengamos para que cuando nos sentemos con los organismos públicos, ¿no?, presionar para que esto salga adelante. Pero mientras esto ocurre, no podemos dejar de hacer cosas, ¿no? Hay veces que nos encontramos con entornos, con contextos en los que no existe este marco legal ni se le espera a corto plazo, y no debemos dejar de trabajar en lo micro, ¿no? Intentar conseguir desde pequeñas intervenciones que estos derechos humanos empiecen a ser una realidad, ¿no? Desde los proyectos que podamos hacer en las zonas periurbanas, en los ámbitos rurales, con la población que trabajemos, ir apoyando desde la cooperación con organizaciones de base, etcétera, para conseguirse, ¿no?, para ir cambiando, ¿no?, consiguiendo esos cambios en la situación del disfrute real de la gente, ¿no?, sin dejar de presionar para que esos otros ámbitos de trabajo, como son los marcos legales, como son los desarrollos institucionales, etcétera, terminen siendo una realidad. Luego comentáis también qué definición de acceso, ¿no?, estamos hablando cuando hablamos de los porcentajes que hemos dicho. A ver, en general, de forma mayoritaria, los porcentajes de acceso que están compartiendo los países al final se basan especialmente en los datos que recogen los países y que al final se incorporan a los informes del programa de monitoreo conjunto de la OMS y de UNICEF, ¿no? Al final estamos hablando de datos de cobertura de acceso mejorado al agua a día de hoy. Es verdad que en los ODS estamos hablando de acceso seguro, que es un nivel superior de acceso, por tanto, y ahí queda todavía muchísimo trabajo para recoger realmente, y de hecho eso el propio programa de monitoreo está diciendo que falta muchísima información, sobre todo a nivel desagregado, porque bueno, existen estimaciones, existen datos generales, pero a nivel de desagregación existe muy poca información, sobre todo dependiendo de los contextos de los países, pero siempre lo que se procura es que se recojan con el mayor nivel de detalle posible y desagregado datos de acceso a agua y saneamiento seguro, que es la situación, digamos, deseable, pero todavía no se está en disposición de forma mayoritaria de conseguir esos datos. Por lo tanto, a día de hoy lo que se está compartiendo son niveles de acceso mejorado al agua y saneamiento. Toda esta información está muy, muy detallada en el informe del programa de monitoreo conjunto, que es una iniciativa de
de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, concretamente el último es en 2017, y aparecen todas estas definiciones de lo que es agua segura, saneamiento seguro, y podéis verlo ahí. De hecho, podemos colgarlo ya en la plataforma, porque realmente dan datos de cobertura nacional en todo el mundo y hace un análisis interesante de qué es lo que considera y no. Y, por ejemplo, recientemente, yo creo que el año pasado fue el primero en que se empezó a medir instalaciones de higiene también, ¿no? De cómo se facilita la higiene. Además de medir agua, además de medir saneamiento, se empieza a pedir a los países que den datos sobre cobertura de instalaciones donde se puedan lavar las manos con jabón, para ver también si, ¿no?, qué retos hay en este ámbito. Todo esto va arrastrado por la evolución de los ODS, ¿no? Fue un logro conseguir que hubiera objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua y saneamiento y que estuvieran bastante alineados, como comentaba antes Alberto, con los derechos humanos al agua y saneamiento. Y se ha dado un paso más, ¿no?, a la hora de exigir de qué estamos hablando cuando hablamos de agua y saneamiento mejorados. ¿Qué ocurre? Pues que los datos de los países no son 100% fiables. Se están dando datos, pues, para no salir mal en la foto, muchas veces son datos muy optimistas, ¿no? Entonces, no deberíamos de dejar de hacer nuestros propios ejercicios de identificar si realmente esos datos que se publican pues son así, ¿no? De hecho, nosotros, en el ejercicio que hicimos hace unos años sobre el ámbito rural de Nicaragua, bueno, pues había, de hecho, fue estadísticamente representativo de todo el ámbito rural de Nicaragua por todas las organizaciones que se implicaron. Realmente los datos no coincidían, ¿no?, con los emitidos directamente por el gobierno. Pero bueno, yo creo que es complementario. Sí, hay otra pregunta, ¿no?, que comenta Carlos, si tenemos en cuenta valores mínimos de litros por persona al día o si simplemente medimos el acceso sin que sea precario. A ver, desde Amagua al menos lo que hacemos es que, bueno, por supuesto, en función de las regiones donde trabajamos, hay algunos casos en donde por ley, por normativa nacional o regional, se exigen unos mínimos. Entonces, en esos casos, obviamente, esos mínimos son el mínimo, digamos, del que se parte de los peritos, pero claro, siempre ese proceso de diagnóstico de necesidades tiene que hacerse zona a zona, región a región y proyecto a proyecto, y eso es lo que marca realmente cuáles son los valores realmente que deben impulsarse en las intervenciones que realizamos, ¿no? La OMS es verdad que establece, pero claro, son valores medios, ¿no?, una recomendación de entre 50 y 100 litros por persona al día, pero de nuevo pasa que son valores medios, pero claro, no tiene que ver, nada que ver, los valores necesarios o mínimos para llevar una vida digna en el Sahel que en Nicaragua, ¿no? Entonces, obviamente, esos valores son simplemente orientativos. Al final, hay países y regiones que sí que establecen, en base a situaciones de esos mismos países o regiones, pues son los valores que consideran que son adecuados, y ese es el punto mínimo de partida, pero siempre hay que hacer un diagnóstico caso por caso para realmente establecer los niveles que se consideran adecuados, ¿no?, para satisfacer los derechos, en este caso, la y los usos personales y domésticos en cada uno de los ámbitos, ¿no? Incluso en las mismas regiones puede haber personas que necesiten más, ¿no?, para cubrir sus necesidades por temas de salud, etcétera. Por eso siempre recomendamos no hablar de familias, o sea, perdón, no hablar de hogares, ¿no?, de una dotación al hogar, sino a las personas, porque hay veces, es verdad, que para cada hogar se establece un mínimo de litros por día, pero hay hogares en los que las familias son muy numerosas y ahí ya empezamos a dividir y no nos dan los datos. Bueno, dijimos nuestro compromiso de ser puntuales, ya se cumple en la hora y media de este webinar. Queremos recordaros que este webinar ha sido grabado, que está siendo grabado, y vamos a compartir el link en el foro, bueno, pues para que lo tengáis ahí, lo tengáis accesible en YouTube. Incluso en ese mismo foro abriremos la posibilidad de, si queréis, si todavía tenéis alguna pregunta adicional, duda o comentario o aportación, pues que podáis hacerlo también ahí y podamos seguir conversando. Y os emplazamos al segundo de los webinars, que tendrá un esquema muy similar a este y estará centrado en temas urbanos, ¿no? Será a la misma hora, el martes que viene, día 20.
Mientras, os animamos a que empecéis a trabajar el, ¿no?, el trabajo práctico, que tenéis las indicaciones también en la plataforma, y os animamos a que participéis en los foros, ¿no? Con estas cuestiones o con las que se han planteado, pero yo creo que podéis comprobar, ¿no?, que es muy enriquecedor el conocer vuestros comentarios, vuestras reflexiones y poderlas compartir entre todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y, como digo, os esperamos nos vemos en el Moodle. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas.